Hola, hola, molt bona tarda. Gràcies per estar aquí aquesta tarda amb tots nosaltres. Una tarda i unes tardes que hi ha força oferta a internet de diferents activitats, per això és d'agrair també la vostra assistència. Si em permeteu, em passaré a parlar en castellà perquè tenim tant ponents com audiència que està directament connectada. Bàsicament des de Sud-amèrica i vam anunciar que faríem la xerrada d'avui en castellà. Aparentemente desde delante de una luz, digamos, de actividades en línea, desde la sección de Ciencias y Tecnologías de la Ateneo Barcelonés, creemos y creímos que era importante apostar por una programación de calidad y una programación de calidad más allá de la situación de pandemia que estamos viviendo hoy en día, donde la tecnología está ayudando a conectar y a seguir produciendo estos materiales y estos contenidos en línea. Nosotros ya antes hacíamos este tipo de actividades. Hemos hecho con Miquel Barceló mismo diferentes acciones, diferentes conferencias, conectando ponentes en diferentes partes del mundo. Todo esto gracias también a la empresa Cogomer Nexus y a Mimi Giral, que es su máximo responsable, que nos apoya a nivel tecnológico y nos facilita que esto sea posible. La apuesta que hemos hecho hoy, la propuesta que trabajamos junto con Miquel Barceló, es de alguna manera una continuidad del ciclo que hicimos ya hace poco más de un año, que le llamamos Ciudades Innovadoras, donde a partir de varias conferencias analizamos el papel de las ciudades en este siglo XXI, en donde creemos que tienen un peso y tendrán cada vez más un peso importante. La situación de la pandemia también nos hace reflexionar y nos hace replantearnos seguramente muchas cosas que tan solo hace un año y poco más hicimos y planteamos, y seguramente hoy será una muy buena oportunidad de poderlo hacer. El hecho de que tengamos ponentes tanto en Barcelona como en Costa Rica, como en Estados Unidos, nos permite afirmar, ¿no?, y comprobar que el contenido en este tipo de actos es lo que prima, lo más importante, y la tecnología nos facilita algo que sería imposible hacer, que es tener a estos magníficos ponentes hoy en la misma mesa y poder debatir con ellos aspectos tan importantes como los que tenemos. Yo pasaré simplemente a introducir muy brevemente a Miquel Barceló, porque ya lo conocemos la mayoría seguramente de los que estamos conectados. Miquel Barceló, aparte de ser un ingeniero, es un innovador, es un escritor, es un profesor de universidad y también es socio del Ateneo y compañero de muchas muchas batallas que hemos iniciado desde el propio Ateneo. Y para mí lo que es más importante es un buen amigo. O sea, Miquel, quan vulguis. Gracias, Ricard. Efectivamente, se trata de una sesión más en la continuidad de un proceso de reflexión que se inició ya hace un tiempo en el marco del Ateneo sobre las tendencias de la nueva ciudad en general, ¿eh? Entonces, hoy tenemos tres invitados relevantes en distintos puntos del globo, ¿eh? Y hablo del triángulo mágico Boston-San José-Barcelona. En Boston tenemos a nuestro amigo Ramón Gras, ingeniero de caminos, investigador que pasó un tiempo en el MIT y ahora está en Harvard, que está muy cerca uno de otro, y es experto en temas de sistemas urbanos y transformación de sus sistemas urbanos. Y ha hecho gran cantidad de estudios que yo le pido que él se refiera a alguno de ellos.
Luego, el San José, contamos con Mauricio González, sociólogo y asesor del alcalde de San José en un proyecto importantísimo del conjunto de Costa Rica, que es la transformación de una parte de San José en un distrito innovador que se llama Ciudatec. Bienvenido, Mauricio, también. Y luego, en casa tenemos a Carles Crosas, arquitecto, profesor de urbanismo de la Escuela de Arquitectura de Barcelona y de la UPC, y experto en urbanismo. Bienvenidos todos. El formato que vamos a utilizar es el de yo voy a hacer una exposición inicial en la que voy a plantear una serie de temas que luego van a ser tratados progresivamente, primero por Carles Crosas, luego por Ramón Gras y finalmente por Mauricio González. Por este orden, porque ya veréis que serán los temas que iremos desgranando. Por tanto, buenas tardes a todos, buenos días América, vamos a empezar. Mi exposición va a consistir en una primera parte dedicada a una cierta perspectiva histórica de la ciudad, de ese fenómeno que llamamos ciudad. En segundo lugar, vamos a ver cuáles son los retos y las características fundamentales, diferenciales, de la actual revolución del conocimiento, del momento actual, que pueden ser relevantes a la hora de pensar en las tendencias que puede tener la nueva ciudad. Y finalmente, voy a proponer cuatro temas de reflexión, de modelo de distrito innovador, que es al final de lo que vamos a tratar, como semilla de transformación de esta ciudad. Con respecto a la perspectiva histórica, diré varias cosas, varios flashes. El primero es que la ciudad es un invento relativamente reciente en relación con la historia de la humanidad. La ciudad nació hace 8.000, hace 10.000 años en Latinoamérica, perdón, en Mesopotamia, en la zona donde ahora está Irán e Irak. Y durante siglos, prácticamente no en términos cuantitativos no se modificó sustancialmente. Es decir, la ciudad era la sede del poder político, del poder religioso, es la sede seguramente de redacción cultural e ideológica, pero no se modificó sustancialmente su dimensión hasta que llegó la revolución industrial. Hay que pensar que se estima que a principios del siglo XIX, alrededor de un 3%, solamente un 3% de la población mundial vivía en ciudades. Por tanto, la inmensa mayoría de la población estaba en trabajos agrícolas, en trabajos artesanales, distribuidas por todo el territorio. Pero llega la primera revolución industrial, que es un momento de ruptura. Es un momento en que aparecen unas nuevas tecnologías, la tecnología del vapor, que transforma el calor en energía mecánica, o que aparece la caldera de vapor sobre rieles y cuatro ruedas, lo llamamos ferrocarril. Y por tanto tenemos un nuevo sistema productivo, inventamos la fábrica. Antes la fábrica no existía. Y por tanto la revolución industrial empieza en Inglaterra, se difunde por Europa y acaba difundiéndose por todo el mundo. A lo largo del siglo XIX, la gente emigra del campo a la ciudad y la ciudad empieza a crecer. Y tenemos que alrededor de algunas ciudades se organizan sistemas industriales organizados a partir de la fábrica, del fenómeno fábrica, que a partir de ese núcleo tecnológico. Es una ciudad, desde un punto de vista urbanístico, es una ciudad compacta, es una ciudad que nace con un modelo de movilidad que hace que las fábricas nazcan al lado de las ciudades. En Barcelona tenemos que nace el Poblenou de Barcelona. San Martí de Provençals, que era una población alrededor, fuera de la ciudad de Barcelona. Y eso es un primer cambio en el que hay un gran crecimiento durante el siglo XIX y un gran crecimiento de la ciudad. Llegamos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y empieza una segunda revolución industrial alrededor del motor de combustión interna y de la electricidad, que no existían antes en tanto que
factores de producción. Y eso transforma la ciudad otra vez. Es decir, nos podemos mover de otra forma. Tenemos un modelo de movilidad distinto. Hemos aprendido a confinar la energía dentro de un pistón y eso hace mover cuatro ruedas. Inventamos el coche. En América Latina le llamáis el carro. Por tanto, se inventa un nuevo sistema de movilidad y, por tanto, la ciudad se expande alrededor de un territorio mucho mayor. Y tenemos la ciudad difusa, la ciudad distribuida en el territorio, con un urbanismo que especializa el territorio. Y, por tanto, es un urbanismo que especializa los usos. Dice, aquí hay residencial y nace el polígono industrial o el parque industrial, como se dice en otros países. Por tanto, vemos que hay un cambio cualitativo en la ciudad y un cambio cuantitativo también porque la ciudad sigue creciendo. La ciudad sigue creciendo porque atrae a la mano de obra que va a la ciudad y se crean las áreas metropolitanas. Entonces, llegamos, si me permitís ese rápido repaso histórico en el que en cinco minutos recorremos dos siglos o más, y llegamos a finales del siglo XX, en el que se produce otro cambio radical. Esos cambios radicales, esas revoluciones industriales, siempre nacen a partir de un nuevo núcleo tecnológico. Y ese nuevo núcleo tecnológico, que en este caso está formado sobre todo por las tecnologías de la información, provoca un cambio en el sistema productivo, provoca un cambio en el sistema energético y provoca un cambio en el sistema de movilidad. El cambio en el sistema productivo es que pasamos de la fábrica a la cadena de valor, es decir, a un sistema productivo complejo que interrelaciona distintas unidades. La fábrica original era autosuficiente. El cambio en modelo energético es que, por razón del cambio climático, estamos obligados a pasar a las energías renovables y estamos obligados a cambiar el sistema de movilidad. El sistema de movilidad actual ha hecho las ciudades poco sostenibles y poco habitables, con niveles de contaminación que nos obligan a cambiar. La pregunta que nos hacemos, llegados a este punto, es cómo cambiará la ciudad del siglo XXI y cómo condicionará, eso es contingente, eso es de este momento. Si hubiéramos hecho esta conferencia hace tres meses, no hubiéramos hablado de esto, pero estoy obligado a trasladároslo. ¿Cómo cambiará esa tendencia con la actual pandemia? ¿Qué cambios de fondo, no coyunturales, qué cambios de fondo podemos esperar? Pasamos, por tanto, a partir de aquí a caracterizar la transformación hacia la ciudad del siglo XXI en la medida que hemos observado y estamos viviendo un cambio tecnológico radical. Yo os propongo ante esto, naturalmente estamos simplificando un poco, dada la premura de tiempo, pero yo os propongo caracterizar ese cambio hacia la ciudad del siglo XXI en cuatro retos que forman parte de cuatro, desde mi punto de vista, cuatro tendencias profundas del cambio que nos da el cambio de modelo tecnológico. En primer lugar, la preeminencia del talento. Eso ya lo dijo Peter Drucker hace muchos años. Es decir, actualmente la innovación consiste en añadir, lo dijo Peter Drucker, añadir saber al saber. Por tanto, muchas personas, cada vez menos personas, están directamente implicadas en la producción de objetos, pero cada vez más personas están implicadas en las actividades propias del conocimiento. A partir de aquí, la competencia entre ciudades se traslada en la capacidad de generar, de atraer y de fijar talento. Las ciudades compiten a nivel mundial intentando atraer ese factor de producción nuevo que genera la riqueza económica. Y por tanto se trata de atraer, de generar sistema educativo, de atraer capacidad de crear condiciones de entorno de la ciudad y hacer la ciudad atractiva y de fijar talento. Y para fijar talento necesitamos determinadas infraestructuras de conocimiento. Un talento puede venir, puede ir al MIT a hacer un máster o un doctorado,
Pero luego, ¿por qué el 50% se quedan en Massachusetts? Porque hay las infraestructuras de conocimiento para desarrollar su capacidad profesional. Por tanto, el primer elemento fundamental, el factor talento como factor fundamental de la nueva ciudad, y las ciudades compiten a nivel mundial generando, atrayendo y fijando talento. Además, eso se produce, y es el segundo elemento, en un contexto de globalización. Y, por tanto, podemos hablar de redes ciudadanas. ¿A qué aspiran las ciudades punteras del mundo? A ser nodos de esas redes de ciudades globales. Y, por tanto, la competencia se plantea entre esas ciudades. Y hay ciudades que son nodos de la red global de ciudades y hay ciudades que caen a la marginación. Depende del papel y de la capacidad de esas ciudades para generar, para atraer y para fijar talento. Por tanto, segundo elemento, globalización, redes de ciudades, aspiración a ser nodos de esas redes de ciudades. Luego, a nivel metropolitano y a nivel de país, puede haber una capilaridad, pero tiene que haber una concentración urbana determinada que sea el entorno apropiado para el desarrollo de esta de este conocimiento. Y luego destacaría dos elementos más de carácter cultural que yo creo que hay que tener muy en cuenta en la configuración de la nueva ciudad y del urbanismo necesario para la nueva ciudad. El primero es la complejidad, es decir, la cultura industrial nos acostumbró a una aproximación a los problemas lineal, problema-solución, mientras que observamos nuestro entorno. Una de las características es la complejidad. Por tanto, las soluciones simplistas que nos lega la cultura industrial ya no nos sirven. Tenemos que ir al system thinking que nos formuló la profesora Donella Meadows del MIT y que luego se ha desarrollado. Por tanto, hay que pensar en sistema cuando la cultura industrial nos ha enseñado a pensar en lineal, en pensar en problema-solución. Es una de las características de la cultura industrial. Por tanto, ahí hay un cambio cultural que el entorno urbano que estemos diseñando debe ayudar a facilitar este cambio cultural. Y el segundo elemento de cambio cultural es, en el que no entraré en detalles, de las funciones exponenciales. Es decir, las tecnologías de la información, por primera vez en la historia de la humanidad, nos ponen de manifiesto en nuestro entorno y en nuestro trabajo diario, en nuestra vida cotidiana, la existencia de funciones exponenciales para las que culturalmente no estamos preparados. Tenemos que crear entornos urbanos que faciliten por contacto, por comunicación entre las personas en ese entorno urbano, que faciliten ese cambio cultural. Y con eso pasamos al tercer apartado de mi intervención inicial, para provocar un poco a mis colegas, que es el cómo podemos promover la transición hacia la nueva ciudad, teniendo en cuenta estas tendencias. Veíamos que históricamente el cambio tecnológico provoca unas tendencias, modifica la ciudad. Modifica el urbanismo, modifica la ciudad. Y ahí planteo cuatro temas que yo creo que forman parte, en realidad, no lo creo, que forman parte de una metodología que se ha ido desarrollando en algunas ciudades del mundo y que, por ejemplo, ahora en San José se está desarrollando y Mauricio lo podrá citar, que es, si hablamos de sistemas complejos, tenemos que hablar en sistema y ahí tenemos cuatro elementos de ese sistema para explicar la transformación hacia la nueva ciudad, que es la transformación urbanística, pero no aislada, sino directamente conectada con la estructura económica, con la estrategia económica, con el ecosistema innovador de conocimiento y con la integración social. Yo propongo como modelo para avanzar, y en eso estamos trabajando en distintos proyectos en el mundo, trabajar la transformación urbanística, qué transformación urbanística hay que hacer, hay que ir a la mezcla de usos, hay que ir a las altas densidades, hay que ir a las zonas urbanas, distritos innovadores que mezclen actividades productivas con actividades residenciales, con amenities, con infraestructuras, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el nuevo urbanismo propicio para las tendencias de la economía del siglo XXI, de la tecnología del siglo XXI, cómo podemos priorizar determinadas especializaciones en este ámbito urbano? Podemos hablar de clústeres urbanos, Ramón,
Yo creo que sí. En cualquier caso, lo dijeras tú. Y luego, esos clústeres urbanos necesitan infraestructuras de conocimiento. Necesita, si no, estaríamos hablando de parques empresariales. El parque empresarial ya está inventado. Estamos intentando promover distritos innovadores. Y, por tanto, ¿qué infraestructuras de conocimiento, qué papel puede jugar la universidad, qué papel los centros de investigación, qué papel los centros tecnológicos? Es decir, todo aquello que llamamos infraestructuras de conocimiento, estrechamente relacionadas con las actividades económicas, con las actividades empresariales, con la emprendeduría, con los coworking, etcétera, etcétera, todo aquello que empezamos a llamar ecosistemas innovadores. Y finalmente, lo más importante, las personas. Si actuamos sobre las ciudades para que las personas sean felices, ¿no, Mauricio? Y por tanto, si creamos un distrito innovador y se nos propaga la gentrificación, como nos ha pasado en el 22 arroba y en el Poblenou de Barcelona, pues habremos fracasado. Y, por tanto, seguramente nos tenemos que anticipar e incorporar esa variable de la integración social desde el inicio. No solamente pensar en el urbanismo, en la estrategia económica, en el ecosistema innovador, sino desde el inicio pensar cómo transformamos la sociedad, cómo logramos una ciudad y una sociedad más cohesionada. Y esa era la introducción que quería hacer para daros paso a vosotros, teniendo en cuenta una cuestión, que cuando yo planteo un modelo no es una receta. Y además observamos que aplicar ese modelo a una ciudad europea, a una ciudad mediterránea, centroeuropea me refiero, a una ciudad de América Latina o una ciudad de Sudáfrica, que está en contacto últimamente, pues es absolutamente distinto, por razones culturales, por razones históricas, etc. Por tanto, no hablamos de recetas, pero sí que propongo ir avanzando poco a poco a partir de modelizar los distritos innovadores y a partir de esa alimentación, esa iteración progresiva entre práctica y teoría y el intercambio que estamos haciendo hoy y que no termina hoy, pues lo vamos a lograr. Hoy en el mundo hay muchas iniciativas que son, todas las que conozco yo son distintas. Algunas parten desde la iniciativa municipal, sería el caso de San José, otras es una iniciativa de la sociedad civil, como es la iniciativa Ramon Llull 2030 en la ciudad de Palma, y otras hay un mix entre iniciativas empresariales, iniciativas urbanísticas, etc. Al final, y aquí termino, tenga quien tenga la iniciativa, hay que decir que hay que pensar en sistema y hay que trabajar conjuntamente. Los urbanistas tienen que trabajar con los tecnólogos, con los ingenieros, con los economistas, con los sociólogos, con los filósofos, ¿por qué no? Con toda la y con el conjunto de la población. Y ahí termino y paso la palabra en primer lugar a Carles Crosas. Endavant. Gracias, Miquel. Ups. Gracias, Miquel. No sé si se me escucha bien. Sí, ¿me escucháis? Miquel, ¿estás hablando? Ah, no. Ok. Perdonad. Muy buenas tardes. Gracias, Miquel, y a la Ateneu para organizar este debate. Siempre muy, muy sugerente y muy inspirador trabajar o dialogar en mesas como esta. Lo que yo quisiera compartir hoy es algunas reflexiones que venimos desarrollando desde ámbitos distintos, desde Barcelona en este caso, y sobre esto que habéis llamado Nueva Ciudad, con este título algo grandilocuente, eso hay que decirlo, de las nuevas ciudades para el nuevo mundo, ¿no? Esto leído en clave de hoy, abril de 2020, parece que hablemos del post-COVID, ¿no? Y yo creo que este no es el tema, o por lo menos no será el tema de mi intervención, porque hay muchas razones, como muy bien explicaba Miquel Barceló, para estar todos muy convencidos de que existía ya un nuevo mundo, una nueva ciudad, seguramente en el paso del siglo XX al siglo XXI, ¿no? Yo, como la mayoría de los arquitectos, necesito explicar las cosas con imágenes y tengo bastantes, porque no soy tan buen youtuber o influencer como Miquel Barceló, y entonces mejor que miréis las imágenes. La primera imagen es casi
un relato de unas imágenes que ponen en relación cosas distintas y que tiene que ver con este recorrido histórico que hacía Miquel Barceló. Y creo que es interesante observar cómo, en realidad, parece que siempre estamos innovando, siempre estamos teniendo urgencias nuevas en las ciudades y en las gobernanzas y en tantas cosas, pero en realidad a mí me gusta mucho esta idea del urbanismo cíclico, ¿no? Que es, por ejemplo, la seguridad. La seguridad llevó a transformar París en el 19 con Haussmann y los trazados, las grandes avenidas que eran para el control social, y hoy la Smart City, no voy a entrar en esto, pero es otro sistema que tiene mucho que ver con la seguridad y con el control, ¿no? O la higiene. Sardà, el gran ingeniero que en todo el mundo nos conocen por su obra. El higienismo del 19 tiene, por ejemplo, a mediados del 20, son las imágenes de medio, la sección de las calles de Sardà, pero también cómo esventrar, cómo agujerear, cómo llenar de aire la Ciutat Vella de Barcelona en el racionalismo, en los años 30, ¿no? En la preguerra. Esta preocupación, por lo tanto, de la higiene. Hoy hablamos de higiene, pero no hablamos por vez primera de cómo la pandemia cambiará nuestro mundo. En realidad, hablaremos nuevamente de cómo razones higiénicas transformarán en algo nuestras ciudades. O la movilidad. Provocativamente, la peatonalización que llena todas las agendas políticas es en realidad una obsesión para un paradigma, el paradigma movilidad, que en realidad ha tenido otros momentos. Hace medio siglo, más de medio siglo, 70 años, en Manhattan se peleaban sobre cómo introducir las grandes autopistas que destrozaban los tejidos, etcétera, etcétera, ¿no? Jed Jacobs, Robert Moses, etcétera, etcétera. Por lo tanto, paradigmas. Los paradigmas son los que nos llevan a este cambio de chip, a estos cambios del urbanismo. En la actualidad, igualmente, hay paradigmas imperantes, pero yo diría, por suerte, por nuestra suerte, las ciudades no solo las hacen los paradigmas imperantes, sino que la inercia de las ciudades nos lleva también a que el paradigma imperante no sea el único paradigma. ¿De qué ciudad hablamos? Alguno de vosotros en el chat lo estaba comentando. Naturalmente hablamos de la ciudad construida. Digo naturalmente porque estamos hablando de esto en Barcelona. No estamos hablando de esto en el Middle East, o no estamos hablando de esto en el mundo oriental o en el mundo de la gran producción de ciudades. Estamos hablando del mundo en que reconstruimos las ciudades. Y por lo tanto, estos paradigmas que han movido para nosotros. Consideramos que actualmente este territorio que hemos construido, yo diría de una manera muy general, en el mundo occidental, a través de lo monofuncional, un solo uso, el uso vivienda, que ha llenado campas de casas, el uso industria, que como explicaba Miquel Barceló, ha llenado de polígonos industriales nuestros territorios, son hoy objeto de reconsideración, tienen que ser objeto de reconsideración, con unos nuevos paradigmas urbanos. Quizá no un paradigma urbano, sino algunos paradigmas urbanos. Y esta es una aproximación en la que nosotros creemos, ¿no? Que estos paradigmas urbanos que deben guiar la transformación de la ciudad pueden ser la mixticidad y la diversidad, la idea de la durabilidad y la sostenibilidad, la idea de la flexibilidad y temporalidad. Muy rápidamente. Ya no trabajamos en la fábrica, como decía Miquel. Entonces, no podemos imaginar que los espacios de la producción son polígonos. Ya no, la sociedad ya no es tan ortodoxamente igual, sino que es extraordinariamente diversa. Y por lo tanto, cuando diseñamos viviendas, cuando diseñamos espacios públicos, tenemos que pensar que esta nueva ciudad requiere de una atención a usuarios totalmente distintos. Los usuarios ya no solo trabajan y viven en su casa, sino que hacen muchas más cosas, multitud de cosas que tienen que ver con el ocio, que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con tantas derivadas que esta nueva ciudad debe asumir. Y esto es lo que a nosotros nos lleva a discutir, por ejemplo, en la escuela de arquitectura, que es un ámbito de reflexión, de investigación y de aprendizaje de estas cuestiones, cuáles son las buenas fórmulas, las ecuaciones de esta mixticidad. ¿Cuánto debemos ponderar? ¿Cuánta residencia con cuánto trabajo? ¿Qué tipo de trabajo, ¿no? Esta idea, por lo tanto, de esta ciudad dual de dos colores, del azul y el rojo, el azul y el gris, ¿cómo la pasamos a una ciudad multicolor? Número uno. Número dos, no hace falta convencernos hoy de la necesidad de observar la transformación de la ciudad
desde los principios de la sostenibilidad. Estamos hablando ahora de un reto, porque nos atañe cada día, que es cómo saldremos de una pandemia que nos está cambiando los hábitos. Pero sin lugar a duda, el cambio sobre la estructura urbana que conllevará la adaptación al cambio climático es extraordinaria. Reducir el 80% de las emisiones de CO2 transformará increíblemente nuestro entorno. Y para ello, y vuelvo a utilizar una palabra que ya he utilizado antes, que es ciclo, la palabra de los ciclos es muy importante, porque en realidad el urbanismo, llevamos un tiempo diciendo que hay que observarlo desde los ciclos, desde el ciclo del agua, desde el ciclo de la energía, desde el ciclo de las materias, desde el ciclo de la movilidad. Y estos ciclos son en realidad unas componentes que nos permiten ponernos unas nuevas gafas para observar este urbanismo. Y el tercer factor es el de la temporalidad. Hemos imaginado la transformación de la ciudad a través de maquetas acabadas. Teníamos dinero y de hecho, en realidad, una parte del mundo se sigue construyendo de esta manera. Pero hay una parte muy sustancial del mundo donde el urbanismo más que nunca se observa desde la idea de la temporalidad, de qué, no cómo será al final, sino el qué pasará en el mientras tanto. Por lo tanto, un mundo que no se hace solo de planes y proyectos, que a los arquitectos nos pagan para esto, por lo tanto, no está muy bien que yo lo diga, pero sino que nos paga, es un mundo que debemos transformar a través de proyectos que ya no tienen que ver con imágenes acabadas, sino con programas y con procesos. Esta es una cuestión muy interesante. Y aquí hay una palabra, creo que así abajo, una palabra muy importante, que es el barbecho. Hemos descubierto que esta discusión sobre la innovación, yo diría asociado a un tema importantísimo que es la creatividad, son temas extraordinariamente importantes que ocurren en determinadas zonas donde precisamente no hay unos planes, sino hay una ausencia de planes, no hay unas normas, sino que hay una ambigüedad de zonas. Estos espacios que denominamos de barbecho son espacios fértiles para la creación, para abonar este nuevo tipo de ciudad, la ciudad de la innovación, la ciudad de la creatividad. Para acabar, nosotros estamos trabajando en estas cosas y no tenemos tiempo de explicarlo bien, pero solo mencionar que estamos enamorados, y con esto coincidimos con Miquel y empezamos a establecer colaboraciones y diálogos, porque estamos enamorados de preguntarnos qué hay que hacer en este tipo de ciudad, que es la ciudad, como decía antes, existente. No es la nueva ciudad, sino la ciudad que ya existe y que es la gran oportunidad para explorar y para construir laboratorios. En nuestra área metropolitana, los polígonos, los llamados polígonos industriales, ocupan un tercio del suelo que tenemos ocupado. Por lo tanto, tenemos una gran cantidad de suelo, que con más de 150 polígonos industriales, una parte de los cuales pueden ser objeto de transformación. Pero atención, transformar no quiere decir desaparecer la industria o la productividad, sino que hemos aprendido también, y estos son debates que compartimos con amigos en Europa, por ejemplo, unos belgas que se dedican a hacer cultura de esto y montar exposiciones en centros de cultura para explicar que las buenas ciudades tienen industria, que quiere decir que tienen producción. Y esto es, como les decía, algo que estamos trabajando y discutiendo desde la academia a través de trabajos con nuestros estudiantes sobre espacios que nos parecen extraordinariamente interesantes para explorar. Y lo hacemos no solo mirando qué podemos hacer, qué nos pide intrínsecamente estos espacios, cuáles son las oportunidades intrínsecas, sino viendo también, construyendo una especie de laboratorio de experiencias interesantes en Europa, sobre todo, porque nos parece que América o Asia son mundos algo más alejados en esto, y observar cómo en París, en Bruselas, en Holanda, en Alemania o por ejemplo, en Suiza, a través de ejemplos tan fantásticos como el Kunstfilm de Zurich, etcétera, etcétera, podemos aprender lecciones para ensayar cómo transformar estos espacios que tenemos en nuestro territorio. Y esto es algo que nos ha interesado desde ámbitos distintos, o, por ejemplo, discutiendo en la Bienal de Venecia cómo, por ejemplo, transformar el antiguo puerto de Venecia, Porto Marghera,
a través precisamente con esta propuesta que hacíamos desde Barcelona de construir un slow making district, una transformación cocida a fuego lento, a la chup chup, como diríamos en catalán. Y acabo diciendo que esta es una discusión que se lleva en el ámbito académico, pero también en el ámbito profesional hemos tenido afortunadamente recientemente plataformas como el marco de discusión del nuevo Plan Director Urbanístico de Barcelona, donde una mesa de discusión de expertos hemos estado discutiendo los espacios, cómo imaginamos que deberían ser los espacios de innovación y de centralidad, relacionando estas dos conceptos muy a menudo que van juntos, discutiendo cuáles son los espacios, qué características tendrían que tener y cuáles pueden ser los espacios en esta metrópolis Barcelona, que es objeto de discusión renovada desde esta perspectiva de la reconstrucción, del volver a revisar aquella ciudad que tenemos ya construida. Muchas gracias por esta invitación a participar en este rico debate. Muy buenas tardes, Ricard, Miquel, compañeros, y muchas gracias por haberme invitado a formar parte de esta conversación, grata conversación, acerca del futuro de las ciudades, del diseño urbanístico y de los criterios de activación económica que nos permitirán, como sociedad, atacar a los graves retos que están acuciando a la sociedad de nuestros días al principio del siglo XXI. Comentar que formo parte del grupo de investigación de la Universidad de Harvard, tanto el grupo de análisis como de diseño urbano, junto con los colegas Jeremy Burke, arquitecto e ingeniero de datos, y también Fernando Yu, también doctor en economía por la Universidad de Harvard, con los que lideramos el equipo de análisis y diseño urbano asociado a la Universidad de Harvard. En ese sentido, y siguiendo las referencias de Carles Crosas y de Miquel, estamos desarrollando metodologías de análisis territorial y de diseño urbano para tener una comprensión más profunda del fenómeno de la urbanización y del desarrollo económico, y por lo tanto poder sacar criterios tanto de diseño como de activación económica y especialización inteligente de calidad que nos permitan el día de mañana tener una sociedad más justa, más libre y más igualitaria. En ese sentido, estaban haciendo referencia a una estrategia fundamental de cara a dar una respuesta de calidad al reto que supone la triple revolución tecnológica de la inteligencia artificial, la robótica y la automatización de procesos, que está trastocando y está modificando estructuralmente la estructura económica y la estructura también de las ciudades en las que vivimos, así como de los territorios rurales, ¿no? En ese sentido, es importante reseñar que la mayoría de intervenciones de tipo estratégico que se han hecho en ese campo, del diseño, por ejemplo, de intervenciones estratégicas de distritos de innovación, cerca de un 70% de estos intentos han fracasado y muchos de ellos están actualmente en un momento de desarrollo híbrido, ¿no? Podemos hacer referencia, por ejemplo, al caso de New Songdo City, en Corea del Sur, a las afueras de Seúl, el distrito de Sidewalk Labs de Google, en Quayside, en Toronto, el caso de la ciudad económica del Rey Abdullah, en Arabia Saudita, que ha sido un desastre sin paliativos, un fracaso espectacular, o finalmente el caso de Innovate Vegas, en Las Vegas, en el estado de Nevada, en los Estados Unidos, que realmente no ha tenido el éxito que estaba previsto, ¿no? Sin embargo, también es importante poner de manifiesto que cuando analizamos a lo largo, por ejemplo, de los últimos 5 años, dónde se han producido los fenómenos de creación de calidad, de empleo de calidad y de oportunidades de trabajo intensivo en conocimiento, en el caso de los Estados Unidos, cerca de un 85% de los nuevos trabajos intensivos en conocimiento y centrados en la innovación se han concentrado en tan solo 5 o 6 áreas metropolitanas, incluyendo Boston, Seattle, San Francisco, Austin, en Texas, San Diego y algunas otras. Y sin incluir a ninguna de las 4 grandes ciudades, que son evidentemente Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Houston. ¿Qué significa eso? Que hay algunas ciudades que están haciendo los deberes y están desarrollando criterios de activación económica y de sofisticación y diversificación de su economía mejor que otras, ¿no? Al margen de los beneficios no lineales inherentes a la escala de toda ciudad. Y a tal efecto, y como nos dimos cuenta que había un gap importante en la creación de herramientas de análisis territorial, hemos creado este grupo que se encarga de desarrollar nuevas herramientas de software para el análisis territorial y también para la mejora de los criterios de diseño, ¿no?
habíamos identificado que había un gap metodológico en ese campo, una ausencia de desarrollo de metodologías de análisis y diseño, y en ese sentido hemos estado desarrollando nuevas metodologías a lo largo de los últimos 4 o 5 años. Es importante destacar, por ejemplo, la publicación hace unos meses que hemos hecho del Atlas de Distritos de Innovación, que fue enunciado por el MIT Technology Review en verano pasado y que podéis descargaros gratis en nuestra página web aretian.com. Uno de los principales aprendizajes que hemos desarrollado cuando hemos creado estas nuevas herramientas de análisis territorial, que pretenden aunar, por un lado, tanto el arte del diseño urbano como la ciencia o el elemento más metodológico y científico y riguroso del componente de análisis urbano. Uno de los principales aprendizajes, como decía, que hemos hecho ha sido el descubrir que hay tres grandes redes, tres grandes sistemas complejos, que son los que tienen un mayor impacto en la calidad del desarrollo económico y urbanístico, ¿no? Son la red de talento, las personas, de su formación académica, profesional, la capacidad que tenemos de trabajar en equipo. En segundo lugar, la red de estructuras organizativas y de sistemas de incentivos. Y finalmente, la calidad del diseño urbanístico, de las redes de ingeniería civil, urbanísticas, arquitectónicas, que conforman el espacio físico de las ciudades en las cuales nosotros vivimos y trabajamos, ¿no? En ese sentido, hemos tenido ocasión de analizar sistemáticamente los 50 distritos de innovación más potentes de los Estados Unidos, incluyendo varios de ellos alrededor de las ciudades de Pittsburgh, de Chicago, de Nueva York, de Boulder en Colorado, en Tennessee y en tantos y tantos otros estados de los Estados Unidos. Eso nos ha permitido, a la luz de la teoría de redes, como decíamos, describir no solo la tipología, pues la topología de la red, la morfología de la red, el nivel de entropía urbana, como las diferentes tipologías de concentración de talento, qué nivel de formación tienen las personas que trabajan en un determinado distrito de innovación, así como la calidad y el nivel de innovación de las compañías que están ubicadas en ese distrito y en esa área geográfica, sino también compararlas entre sí y sacar conclusiones de qué tipología de red urbana, de diseño urbanístico, presentan mayores ventajas en función de cuál es el tipo de clúster que queremos promover, así como cuál es el tipo de red de conocimiento que puede favorecer que ese territorio tenga un desarrollo, su know-how colectivo y pueda, pues, en el futuro atraer talento de todo el mundo y generar centros intensivos en conocimiento y de creación de empleo de calidad. Y finalmente, qué tipo de compañías queremos atraer, qué tipo de compañías queremos incubar y desarrollar para tener, pues, un nivel de masa crítica suficiente para poder competir no solo regionalmente, sino también a escala internacional, ¿no? En ese sentido, no solo hemos tenido ocasión de analizar estos 50 distritos de innovación y tener un primer diagnóstico de su calidad de la red de talento organizativa y urbanística, sino también entrar en el nivel de detalle de cuál es el nivel de accesibilidad de estos centros de innovación, con los nuevos algoritmos y modelos de análisis arquitectónico fundamentados en inteligencia artificial, pero en estos principios de teoría de redes y ciencia de la complejidad, cuál es la calidad arquitectónica de estos edificios y de estos espacios arquitectónicos que conforman los centros de innovación de élite en los Estados Unidos. Con lo cual, eso nos permite sacar conclusiones del tipo tanto de buenas praxis y qué tipo de tipología de la forma del edificio, la escala, el nivel de densidad, el nivel de flujo y de conectividad con otros edificios, cómo tienen que estar localizados los diferentes equipos de trabajo para que puedan trabajar de manera fructífera, etcétera, etcétera, sino también experimentos que hemos hecho con compañeros del MIT Media Lab, con sensores, haciendo un seguimiento de los diferentes equipos de innovación dentro del edificio para tener una comprensión más fina de cómo diseñar estos espacios arquitectónicos, de cómo poder dar apoyo infraestructural y organizativo a estos centros de alto rendimiento. Es interesante también destacar que eso nos ha permitido tener una comprensión también superior en cuanto a qué tipo de sistemas organizativos y de equipos y de colaboración parecen que los equipos puedan pasar con éxito, pues, de la primera fase de una nueva idea, digamos, pasando, pues, por la creación de un análisis cualitativo y cuantitativo del problema que estos equipos de innovación quieren atacar, a posteriori desarrollando una primera hipótesis de trabajo que lleve luego a la creación o diseño de un primer prototipo. Este primer prototipo a posteriori tiene que ser refinado, calibrado y sofisticado para validar su valor y que realmente represente una mejora en cuanto a nuevo producto o nuevo servicio con respecto al estado del arte actual, para finalmente
de convertirse en un producto mínimo viable en el mercado y luego finalmente en un producto o un servicio escalable que se pueda vender y eventualmente incluso exportar a otros países, a otras regiones, ¿no? Y eso nos ha permitido tener una comprensión, por ejemplo, del valor fundamental que hay de los expertos residentes que dan apoyo a estos diferentes sistemas y ecosistemas de innovación. Además, este modelo de redes nos permite tener una comprensión más fina a escala regional o a escala de área metropolitana de cuál es el know-how colectivo de diferentes ciudades, de diferentes áreas metropolitanas o territorios, ¿no? En este caso estamos ilustrando el modelo que hemos hecho, que ha sido la territorialización de complejidad económica desarrollado inicialmente por los profesores Laszlo Baradasi, Ricardo Hausmann y César Hidalgo, aquí entre el MIT y Harvard, que son tutores nuestros también y que hemos podido territorializarlos y describir cuál es el nivel de complejidad económica, en este caso, de las cuatro provincias catalanas, ¿no? De Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona. ¿Y qué deberían hacer cada una de estas provincias para sofisticar su red de conocimiento, su red organizativa y su red infraestructural y permitir el día de mañana, pues, por ejemplo, en el caso de Tarragona, que se convierta en un hub de construcción, fabricación y exportación de infraestructura de energías renovables, por ejemplo, ¿no? En el caso de Barcelona, el potenciar su red de tipo farmacéutico y biotecnológico, así como su red de manufacturas avanzadas y en el sector de la robótica, entre otros, ¿no? Asimismo, decir que hemos desarrollado herramientas fundamentales también en la ciencia de la complejidad y en machine learning para tener una comprensión más fina dentro de cada una de las áreas de conocimiento, pues en el sector agroalimentario, en el sector textil, en el sector de las manufacturas de automóviles, etcétera, 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 cuál es el rango que hay de sofisticación y de complejidad económica interno a cada uno de estos sectores de industria, ¿no? Asimismo, como comprender cuáles son las relaciones entre los diferentes sectores de industria y áreas de conocimiento para tener una comprensión de cuáles van a ser el impacto indirecto, las externalidades positivas y negativas que pueda tener una crisis en un determinado sector en otros sectores que tengan un nivel de relacionalidad de conocimientos muy notable, ¿no? Además, nos ha permitido poder no solo describir a posteriori cuál ha sido las tendencias y las relaciones de causa-efecto entre toma de decisión urbanística y de estructuración del know-how colectivo y del desarrollo económico con el nivel de éxito de estas sociedades, sino que también nos permite, mirando de cara al futuro, generar escenarios de futuro, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, tres escenarios que hemos diseñado para una región metropolitana, a la derecha un poco más conservador, que supone pues cómo sofisticar un poquito el nivel actual de know-how colectivo, que está descrito en las nodos en azul. El gráfico central describe un salto cualitativo un poco superior, cómo nos gustaría estar, por ejemplo, dentro de 5 años. Y finalmente, el gráfico de la izquierda describe cuál debería ser el horizonte a 15 o 20 años vista de estos territorios en cuanto a realmente diversificar su oferta de conocimiento y de producción industrial y de servicios, así como también dar apoyo a las redes de talento mediante nuevos programas de formación que respondan a cubrir este gap, ¿no? Entre el know-how colectivo que nos gustaría tener el día de mañana y el que tenemos actualmente. Un ejemplo, por ejemplo, que hemos desarrollado en el caso con un estudio que nos encargó el área metropolitana de Barcelona ha sido el análisis de cuál debería ser el siguiente distrito de innovación una vez el 22 arroba del Poblenou y ha sido pues notablemente consolidado, ¿no? Ha sido un distrito que ha tenido un éxito notable sobre todo en el campo inmobiliario, no tanto en la innovación, que tiene dificultades graves porque los mecanismos de transferencia de tecnología podrían ser mucho mejores, pero ahora mismo hay una constelación que nuestros algoritmos de clustering revelan, hay 25 clústeres de potenciales distritos de innovación o potenciales clústeres industriales. Les gustaría ser el nuevo distrito de innovación y concentrar el talento en el área metropolitana de Barcelona, ¿no? Este tipo de metodología que hemos desarrollado nos permite tener una comprensión más fuerte de cuáles son las instituciones que dan forma a estos distritos. ¿Es acaso un gobierno municipal o metropolitano de la ciudad? ¿Es acaso una universidad que está generando un know-how colectivo muy notable? Por ejemplo, el caso de MIT, que es una universidad aquí en Cambridge que ha sido capaz de generar sus exalumnos y exprofesores a lo largo de los últimos 150 años un PIB comparable al de Francia, por ejemplo, o al del estado de California, en los Estados Unidos. Es un campus construido alrededor de un clúster de industria, por ejemplo, del sector aeronáutico, o farmacéutico o agroalimentario. ¿O es acaso un tipo de clúster que ha sido promovido por un centro de innovación federal o gubernamental o por un
digamos, un ecosistema innovador privado bottom-up como los que tenemos, por ejemplo, en San José, en Silicon Valley, ¿no? Asimismo, hemos podido tener análisis más fino de las tres fases de la innovación, desde la innovación más teórica de investigación, transferencia de tecnología y, finalmente, la producción en masa, que nos permite tener un diagnóstico más fino de estos mecanismos de transferencia de tecnología, ¿no? Asimismo, comentar, creemos que es importante destacar que no nos centramos solo en desarrollar herramientas de análisis territorial y diseño urbano y activación económica para el mundo urbano, sino que hemos desarrollado una metodología análoga para el mundo rural. Aquí veis algunos de los prototipos que hemos diseñado para un campus agroalimentario, un clúster, que dé apoyo a los campesinos pequeños y medianos que han sido comoditizados a lo largo de los últimos 40 años de manera muy injusta y que han sufrido las consecuencias. Hemos diseñado esta red para todo el nordeste de los Estados Unidos, 15 o 16 campus, que podrían dar apoyo infraestructural, operacional y logístico para disparar en las ciudades el nivel de consumo de proximidad, de local sourcing, y también el nivel de producción de los campesinos. Y no está fundamentado este modelo en criterios caprichosos, sino que se fundamenta en un análisis riguroso territorial con la misma lógica de redes y de sistemas complejos a los que se refería Miquel al principio, que hemos desarrollado aquí en el equipo de Harvard a lo largo de los últimos 5 años, ¿no? Aquí veis algunos de los análisis territoriales que hacen referencia a la, digamos, localización inteligente de campus, las redes logísticas, los diferentes criterios de expansión de la explotación agroalimentaria, como también cómo mejorar los sistemas operacionales de estos pequeños y medianos campesinos. Y, finalmente, consignar que, como decíamos al principio, ¿no?, si queremos desarrollar criterios de diseño que den respuesta a diferentes zonas del territorio, en Europa, en los Estados Unidos, en Latinoamérica, en el Medio Oriente, en África, en Asia, tendremos siempre que tener en cuenta una doble criterio articulado, ¿no? Por un lado, utilizar mecanismos de análisis territorial más rigurosos, fundamentados en análisis de sistemas complejos, junto con el arte también del diseño urbano, que sepa adaptar los aprendizajes de este tipo de análisis a las especificidades y necesidades específicas de una sección o región del territorio rural para dar respuesta a las necesidades del territorio y de las personas que lo habitan y, por lo tanto, poder tener el día de mañana una sociedad, como decíamos, más libre, más justa y más igualitaria. Muchísimas gracias. Muy bien, Mauricio, adelante. Voy. Mauricio. Sí, buena tarde, buen día. ¿Se escucha? Sí, muy bien. Bien. Bueno, primero agradecerle a Carlos y a Ramón por compartir este espacio tan interesante. Y, por supuesto, a Emily, Ricard y Miquel por la invitación. Y bueno, disculparme un poco por el vuelo de pájaro que hay que hacer en este poco tiempo y más ahora que estamos un poco más presionados y las inevitables generalidades por las que voy a tener que pasar, ¿no? Bueno, en primer lugar, es importante ubicar desde dónde participo, ¿no? O sea, participo desde un pequeño país latinoamericano en América Central. En un continente que tiene 8 países, entre los 10 países más desiguales en términos de económicos, socioeconómicos del mundo, ¿no? A partir de un fenómeno bastante fuerte de desigualdad que se profundizó en los últimos 40 años. Entonces, es inevitable pensar que si el 70% de la población mundial en un cuarto de siglo adelante va a estar viviendo en ciudades, y ya hoy el 80% del Producto Interno Bruto se produce en ciudades. Hablar del proyecto de ciudades, hablar del proyecto de sociedad que queremos construir. Si Miquel decía que hace aproximadamente 200 años el 3% de la población vivía en las ciudades, pues hoy la situación es casi a la inversa. Y por lo tanto, si la configuración del mundo de hace 2 siglos en su imaginario, en su cultura, en sus relaciones productivas giraban en torno al rural, hoy, sin duda alguna, es en torno al mundo urbano. Y por lo tanto, lo que pensemos como ciudad, pensamos como sociedad. Y esto viene al caso porque, efectivamente, también lo comentó Miquel, esa relación entre ciudad y poder y utopía, por decirlo así,
o distopía, podría ser, están íntimamente vinculadas. Hace 85 años, un arquitecto alemán estaba, era el asesor principal, bueno, llegó a ser ministro de producción en la última fase de la Segunda Guerra Mundial, el ministro de producción alemán, era un arquitecto que estaba ideando la ciudad para los 1000 años del Tercer Reich. Y en esa discusión, en esa relación tan íntima entre un arquitecto, precisamente, que además en sus memorias, después de 20 años en la cárcel, seguía aduciendo cierta neutralidad axiológica de su profesión, Albert Speer estaba planeando la ciudad del futuro, ¿verdad? Entonces, me hace gracia estar hablando hoy con esos términos grandilocuentes a los que se refería Carles, que en realidad siempre han sido grandilocuentes cuando hablamos de la ciudad y del poder. Y entonces estamos hablando, ni más ni menos, por lo tanto, de las relaciones de poder y socioeconómicas que se desarrollen y se han desarrollado siempre. Y soy muy fan de la idea de entender los ciclos del desarrollo más como un proceso sociohistórico de construido históricamente, ¿no? Y por lo tanto creo que para pensar la ciudad del futuro tenemos que pensar en algunas deudas violentamente pendientes de pagar con el pasado. Y me gustó que empezara Carles por ahí porque me facilita las cosas. Vamos a ver, pensar la ciudad del futuro desde San José, desde la idea esta de los distritos de innovación y la articulación de un sistema que vaya de la mano de una arquitectura y de un diseño mucho más democrático, evidentemente, ¿verdad?, que rompe con el autoritarismo impuesto del polígono industrial, la escuela, la casa y la cárcel, para decir solo algunos casos de arquitectura muy parecida en algunos casos, ¿verdad?, y convertirla en este espacio social mucho más democrático, mucho más de relacional entre las personas y la producción y la gente, es una idea que evidentemente compartimos y hay que hacerla desde la ciudad que realmente existe. No podemos inventar la zona económica especial China acá, ¿no? Ni en Europa ni acá. Y entonces es tomar esa ciudad que nace, se transforma, se reproduce y nunca muere e inventar esta ciudad en la que creemos. Y por supuesto, muy articulado con un tipo de economía que en el caso nuestro tiene que ver mucho con la apertura que tiene Costa Rica al mundo, donde la mitad de sus exportaciones son en servicios, ¿no? Y donde se ha especializado a partir de su talento humano en una inversión extranjera directa en servicios de altísima calidad de valor agregado. Y entonces hay una articulación entre la inversión extranjera directa y la formación de talento humano y de creatividad y de emprendimiento local, que es la que nos queremos potenciar para San José, que es la ciudad que paradójicamente menos se ha beneficiado de esa inversión extranjera directa, porque el desarrollo urbanístico ha ido por la periferia. Entonces, tenemos un momento en el que la ciudad vuelve a ser central, en el que hay mucha necesidad de volver a repensar el centro y en el que tenemos esta posibilidad de reinventar esa ciudad desde una nueva urbanística, desde una nueva movilidad, perdón, y desde una nueva relación con la economía. Y entonces en eso coincidimos con lo que ha venido planteando Miquel, Carles y Ramón en estos componentes. Ha sido para mí, inclusive, el regreso a la sociología urbana que había abandonado casi desde que era estudiante y reencontrarme con esos viejos amores en ese trabajo de la serie El Pensar desde una ciudad capital. Por supuesto, de la mano de entender todo el tema tecnológico como una ciudad inteligente donde para que sea inteligente el 20% es tecnología. Pero los otros componentes, o el 25%, pero los otros componentes, el del urbanismo, el de una economía signada por unas mayores relaciones de igualdad, sobre lo que voy a hablar ahora, y la tecnología es una parte. Me parece que la otra parte, que es la que queremos aportar desde aquí, y por eso empecé hablando, que hablo desde la desigualdad de América Latina, que además no creo que sea una desigualdad tan distinta a la que se vive en algunos barrios de Barcelona o alrededor de Silicon Valley, ¿verdad? De exclusión. Por eso, digamos, una de las cosas que más vi, digamos, de las experiencias, cuando estuvimos haciendo los estudios
para saber desde cuál modelo nos correspondía en San José pensarnos en la transformación, nos dimos cuenta que ese modelo, el más cercano, tenía que ver con los distritos de innovación y comparte la experiencia que está haciendo Barcelona. Y nos dimos cuenta que la ausencia de la discusión en Barcelona, que fue el que más estudiamos a fondo, tiene que ver con el tema de la integración social. Un gran éxito urbanístico, un gran éxito económico, pero queda un gran éxito tecnológico, pero queda debiendo, igual que no lo queremos hacer nosotros, con el tema de cómo hacemos para que esa generación de riqueza que se ha producido desde esta ciudad tenga una mayor redistribución de diferentes formas. Y para que el mercado que se va desarrollando ahí sea mucho más eficiente para que efectivamente el territorio pensado como la unidad de intervención vuelva obsesivamente a los viejos temas de que la ciudad y la ciudadanía, ¿verdad?, se construye desde el cumplimiento de derechos. Derechos humanos que tienen que ver con las libertades, con los derechos civiles, por supuesto, pero también tienen que ver con los derechos sociales y culturales y la igualdad de oportunidades, como los gráficos que planteaba en términos de diversidad, Carles. Entonces, para nosotros es muy importante repensar todo este tema del sistema o del ecosistema de innovación desde una perspectiva de cumplimiento de derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales, donde el papel vertebrador, digamos, de ciertos, el cumplimiento de ciertos derechos, como el de la educación, es fundamental. Una educación pensada también en el territorio, donde hay una articulación desde la primera educación del párvulo hasta la educación universitaria, donde hay una visión, como en los grandes equipos de fútbol, de articulación entre las pequeñas ligas y la Liga Premier, y donde el tema del conocimiento agregado con conocimiento parte de algo que el maestro ¿cómo se llama? Qué pena, olvidé el nombre de... A ver, Miquel, recordame. Ya recordaré el nombre. O sea, donde entonces el tema del el conocimiento agregado con el conocimiento, reconozco el derecho adicional tan importante como el derecho a la salud y el de la educación, como es el derecho a la innovación. Y si tenés un derecho a la innovación reconocido, entonces tenés que crear condiciones de infraestructura educativa, económica y social para que haya una libertad en el ejercicio de ese derecho y no un monopolio y no un trato dispar y leonino entre las grandes empresas que absorben a las pequeñas empresas y donde el ecosistema no es tal, sino que simplemente lo que estaremos reproduciendo es un parque industrial ya no arquitectónico, sino virtual, donde tienes una ciudad linda, donde puedes tener una gran movilidad en la ciudad, pero en realidad las grandes empresas siguen siendo las dueñas básicamente de las concentradoras de riqueza. Y entonces, eso que llamamos un ecosistema, que necesita ese tipo de ciudad y ese tipo de ciudadano, sigue siendo un centro de concentración de riqueza y no de distribución. Y entonces, por lo tanto, el tipo de sociedad se vuelve una sociedad desigual. Y ahí, todo el tema de lo básico y lo clásico de los derechos sociales, el buen empleo, el ingreso, la vivienda, por ejemplo, de la gentrificación, el acceso a la educación, a la salud y el acceso al conocimiento sobre el conocimiento y la innovación tienen que verse como derechos humanos para una buena ciudad y un buen vivir. A grandes rasgos, son reflexiones que las planteo más como dudas, ¿verdad?, sobre cómo a partir de estas ideas fantásticas en las que compartimos esta nueva ciudad, le agregamos el elemento fundamental que debería ser el cemento que una esa nueva ciudad en términos urbanísticos, económicos y tecnológicos, que es la sociedad que le da sentido. Una sociedad más democrática, más incluyente, mucho más igualitaria. Porque, vuelvo al principio, ¿no? Pensar la ciudad en abstracto, a 1000 años plazo, como ejercicio de planes y proyectos, puede ser muy interesante. Pensar la ciudad en específico, a 20 años plazo, sobre la ciudad real que existe y con la gente realmente existente, ese sí es un desafío grande. Y lo único que nos ha demostrado la pandemia y la crisis es que las desigualdades están ahí y algunos salen a sus balcones a interpretar
grandes obras clásicas, y otros comparten en chabolas el hacinamiento y el tiempo mal vivido. Entonces creo que eso también lo ha puesto de manifiesto la pandemia. Muchas gracias. Muy bien. ¿Se me oye? Sí. ¿Me oye? ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias. Nos hemos pasado en el tiempo previsto, pero quiero agradeceros vuestras, en nombre de Ateneo, de Ricard, vuestras magníficas aportaciones. Lástima del boicot que nos ha hecho YouTube, pero bueno, vamos a superar. Y yo creo que habéis conseguido tres aportaciones muy complementarias. Yo creo que no contradictorias, aunque, como decía al principio, no se trataba de dar recetas, sino que se trataba de valorar tendencias desde experiencias tan diversas como Boston, Barcelona y San José. Y de eso se trataba. Yo creo que también, como para terminar, antes de pasarle la palabra a Ricard, decir que eso ni empezaba ni termina aquí. Es decir, ese es un debate de presente y de futuro en el que debemos avanzar, y debemos avanzar desde la constatación de la complejidad de ese sistema y de la necesidad de la multiculturalidad para conseguir soluciones a escala humana, como decía Mauricio. Por tanto, muchas gracias por vuestra participación y, Ricard, te paso la palabra. Nada, muchas gracias también. La verdad es que yo creo que se han abierto muchas preguntas, se han quedado sobre la mesa. A mí particularmente, que vengo del campo social, de la antropología, la visión de una ciudad que pueda preservar los ciudadanos, me ha parecido interesante y que liga mucho con las primeras teorías que yo conocí y que Miquel también ha recordado de Sardá en su día, que había detrás de un diseño de una ciudad, había una visión utópica y social, ¿no? Yo creo que ahora, y más con el momento que vivimos, donde se está pidiendo, algunas preguntas han salido en el chat, pidiendo la capacidad de esta nueva ciudad de ser resiliente, ¿no? Esta palabra que está saliendo tanto estos días, y cómo esta resiliencia se puede conjugar también con la preservación de los derechos de los propios ciudadanos. Y aquí creo que hay un nuevo debate, Miquel, que podemos plantear, y se abre desde la conjunción de la visión de la arquitectura y de la visión del impacto social de esa arquitectura, y que aquí ha quedado muy claro con los magníficos ponentes que hemos tenido hoy, y que particularmente a mí me han abierto otros caminos que no tenía ni propuestos, y veo que son muy muy interesantes. Nada más, la próxima sesión, a ver si podemos repetir alguno de vosotros, y si el señor YouTube es más magnánimo y nos deja hacer la jornada sin echarnos, ¿no? Muy bien, pues nada más, muchas gracias. Gracias.